Muy buenas a todos, titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap. Como siempre, puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no has activado la campana para no perderte ni un solo vídeo. En la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales. También tendréis el mazo, mis otros canales de YouTube y en los comentarios, como siempre, podéis dejar dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis. Os traigo un mazo de Sentry. Como os dije, que os iba a traer varios mazos de Sentry, que el anterior fue con Thanos. Este es con Shuri. Es un mazo que he modificado, ¿ok? Es un mazo que antes no era así. Llevaba varias cosas como Ant-Man, Squirrel Girl y demás. Y también a Wasp, pero yo he metido Sunspot, Carnage, Deathlock, que creo que son, y a Thor también, que llevaba a Shadow King, que no lo tengo y prefiero llevarlo así. Y bueno, son, digamos, cartas que me hacen sentir más seguro a la hora de jugar a Sentry y jugar varias cartas, como puede ser, yo que sé, si metes por ejemplo la de Hood, puedes quitar a Sunspot, puedes meter a de Hood perfectamente, porque tenemos cartas de destruir, así que vamos a meter a de Hood mismamente. Venga, voy a meter a de Hood. Lo tengo que modificar ahora mismo el mazo porque tengo puesto en el... en el PNG que pongo en el overlay, ¿sabéis? Lo tengo puesto como... con el otro, con el Sunspot en vez de The Hood. Pero bueno, aquí vendría mejor The Hood porque tenemos a Carnage y tenemos a Deadlock. Y bueno, resumen del mazo. Tenemos a The Hood, que se puede destruir con Carnage o con Deadlock. El Sentry, que va a soltar un Void, que lo podemos destruir con Carnage o con Deadlock. O utilizar a Viper, tanto para darle al The Hood como para darle al The Void, que sería lo mejor. Cosmo, para evitar los efectos al revelarse. Thor, porque simplemente es carta buena y me hace bastante gracia. La verdad, tengo la skin de Thor rana y hay que flexar un poco de la skin de Thor rana. Así que ahí la llevamos. Carta bastante buena. Podemos pillar bastante poder. Deadlock, por lo que os dije, para destruir cartas. Shuri, multiplicamos por dos el poder de las cartas antes de que la nerfen, pues se pueda aprovechar. Que para encima se puede jugar un Crossbones de 16 de poder. Sabo para encima lo tenemos para jugar las cartas de coste 4, coste 3. Y para encima tenemos a Sera para poder jugarlas a coste 2, como se jugaba antiguamente antes del nerf. Y Valkyrie para que todas las cartas tengan 3 de poder y poder aprovechar al de Void y al de Hood en caso de que, pues bueno, pues tengamos mala suerte, que no nos toque Viper a tiempo o Deathlock o Carnage o lo que sea. Así que nada, vamos a darle caliente todas con las partidas y a ver qué tal nos salen. Vamos allá con la primera partida de este mazo. First match del nuevo mazo de Sentry con Shuri. A ver qué tal nos va. Ya os digo, me reconforta bastante tener varias cartas de destrucción y demás. Como veis, tengo a Carnage, así puedo destruir al The Void. Y está guay poder hacer esas cosas, ¿eh? Voy a guardarme obviamente al Carnage porque no sé cómo van a ir las cosas, así que hay que aprovechar. Y lo que voy a hacer a continuación, a continuations, chavales, va a ser meter un Thor probablemente a la izquierda. No me la quiero jugar yo a meter al Sentry ahí, que son 10 de poder y me da un Hamakuko. Así que vamos a meter aquí al Thor, a ver si nos sale bien. Incluso el Sentry no va a tener poder negativo, sí o sí. Tiene poder negativo. No me digas que lo destruyes, por favor, dime que no. Vale, gracias. Uf. Vale, vamos a meter aquí al Sentry. Mientras que no me destruyen una carta, está bien todo. Cambia la ubicación, eso me viene bien, la verdad. Él no lo sabe, pero a mí me viene de putísima madre. Sentry, no me destruyas, por favor. ¡Ah! ¿Por qué, tío? ¿Y este robo? Menudo robo, chaval. Sera también. Vale, metemos mi Sera. Tío, de verdad. Me retiro, ya está. O sea, juego. ¿No quieres que juegue? No juego. No te preocupes. No te preocupes. I don't play. Don't be afraid, my friend. Don't be afraid. Es que no se puede. Es que no se puede, tío. Vamos allá con la siguiente partida. Si el juego no quiere que juguemos, pues no jugamos. Nos retiramos un punto y no ha pasado nada aquí. No problem, be happy. Así que nada, vamos a ver qué cartas nos tocan. Intercambia el poder de las cartas. Súper útil, chavales, súper útil. Acabáis de ver la mejor ubicación del juego, la ubicación que ha cambiado la partida más. Vamos a meter al Zabu. Tengo a Carnage para reventar al Void, así que guay. Estoy Gucci ahora mismo. Y el problema que tengo es que no tengo ninguna carta de coste 6. Él no lo sabe, pero no tengo ninguna carta de coste 6 y eso me jode bastante. Ala, mira, pues no tengo falta ni de jugar al Carnage ni nada. Directamente que se destruya solo la carta y ya está, ¿sabes? Incluso le voy a meter un The Hood más, ¿sabes? Para que vaya ahí todo.
Bishop, vale. Bueno, teniendo en cuenta que me has jugado un Bishop, te voy a putear. Porque no creo que pienses que vaya a jugar ninguna carta o que tenga salvación, digamos, las cartas de aquí. Así que te voy a putear un poquillo. Te voy a putear un poquillo porque te puedo ahora mismo... Puedo ahora mismo reventar las cartas con facilidad, ¿sabes? Y te joda el Bishop. Que el Bishop es una carta bastante molesta porque se puede aumentar mucho el poder. Así que le molesto al Bishop, se lo quito de en medio y ya está. Vale, la Sera tenía el poder invertido. Fuera Bishop, para que no pueda hacer combos con él, de jugar un trillón de cartas y aumentar el poder. Nice. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meter esto. Y esto, mismamente. Sí, está bien. Está bastante bien. Shuri, Demon de 12, The Hood. ¿Qué meta? Viper. Viper, efectivamente. Está bastante clara la Viper, ¿no? Bastante clara. Bueno, vamos a meter aquí a Crossbones y vamos a meter aquí a Cosmo. Y ya está. En principio con esto hemos ganado. No creo que nos pueda ganar. Nos puede meter un Sanchi a la derecha, reventarnos al Demon, pero tenemos mucho poder igualmente. Tenemos a Crossbones más Deadlock, que son 13 de poder. En el medio tiene que jugar una carta a coste 6 o sí o sí si quiere jugar algo ahí. Y no va a poder, porque si juega eso pierde las otras dos ubicaciones. Por tanto, en el medio le vamos a empatar sí o sí. A la izquierda Cosmo protege a Sentry. Y bueno, podría haber hecho que a la derecha protegiese a Demon. A Demon. Nos da un poco igual, la verdad, siendo sinceros. Lo he protegido a la izquierda porque a la izquierda vamos bastante más parejos de poder. Y es bastante más fácil que le remonte ese poder gracias a Ángela. Entonces, bueno, pues por eso he intentado. No es el que intenta apurar. Pero bueno, se ha rendido, así que GG. Me ha molado. La anterior partida que hemos podido jugar, a diferencia de la primera, me ha molado bastante, la verdad. Me ha molado bastante. Hemos empezado con esta mano también la anterior partida, ¿no? ¿O soy yo? Hemos empezado con la misma mano, ¿no? Tengo a Zau, tengo a Carriage, tengo a Cosmo, tengo a Sentry. Son cartas que juego a la anterior partida. Agente 13, agarra la que me crece. Las cartas se van a mover. Ok, pues le voy a meter un Zau ahí. Torricolino para poder jugar al Sentry ya. Y vamos a ver qué toca a la derecha. Pues igual no puedo jugar al Sentry. Igual Sentry no me sirve para absolutamente nada. Se va a ir a la derecha al Thor, ¿eh? Voy a meter al Thor para que me dé al Mjolnir, no por otra cosa. Se va por la derecha. Agente Coulson, vale. Vamos a meter al Cosmo para protegernos ahí un poco. Y lo suyo sería llenar la derecha. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Pues... ahí está, bien. Podemos llenar la derecha. Y jugar al Sentry. Vamos a hacer esto. Vamos a meter aquí a Shuri. No, vamos a hacer una cosa. Voy a meter... ah, sí, tengo que meter a Viper aquí. Sí o sí. Voy a meter a Viper aquí. Shuri. Se va a ir para la derecha. El efecto al revelar se lo tengo igual. Ok. Y luego puedo meter a Sentry para ganar eso. Se le ha quitado el efecto, obviamente. Ahí está. Tengo a Shuri igualmente. Y ahora metemos esto, que se va a ir para allá. Y lo que iba a hacer ahora era lo siguiente, que es meter Mjolnir medio y Carnage, que iban a ser 4 de poder, que no está mal. O sea, iban a ser 6 de poder, que no está mal. El Sentry se iba a ir a la derecha con 10 de poder, ¿sabes? O sea, que está bastante guay. En caso de que... pues creo que primero se juega esto y luego sale el Void. No lo sé 100%, ¿eh? Igual perdimos la ubicación simplemente y ya está. Pero vamos, que... creo que en la partida tenemos bastante ganada, por eso se ha retirado. Lo ha hecho muy guay el rival, pero hemos aprovechado esta ubicación, que es que la verdad que la historia de M no me gusta absolutamente nada. Y el Wom pues se le ha quedado totalmente inútil gracias al Cosmo, que para eso lo tenemos en el mazo.
Vamos con la siguiente partida, darle cañita a ver contra qué nos toca con este mazo de Shuri Sentinel. Digo Sentinel, Sentry. Vamos a meter a The Hood al medio. A la izquierda no me interesa meter cartas porque siempre podemos mover las cartas a New York City cuando queramos. Así que vamos a esperar. Voy a meter ya el Carnage de una porque realmente vamos si no a reventar otras cartas que igual no me interesa reventar. Así que vamos a meter el Carnage de una ya. Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? Más uno de energía. Le voy a meter al Cosmo, Le voy a meter al Cosmo porque quiero desactivar los efectos al revelarse, que me interesa bastante. Y voy a meter al Demon, que también que se duplique, me interesa bastante porque son 6 de poder, que es mucho. Es probable que al llevar a Nova tenga Killmonger, tenga Carnage, Deathlock, algún mazo de estos, ¿vale? Puede llevar mazo de destrucción o simplemente un mazo de control que lleve Killmonger y demás. O sea, hay que tener cuidado, por si acaso hay que jugar los Cosmo, nada más. Vale, Sentinel, que se lo fastidio, pero ese sí que no le fastidio. Vas, pues probablemente lleva un efecto de... O sea, un mazo de... De invertir efectos, supongo. Vale, vamos a meter aquí a Deathlock. Ahí estamos. Deathlock, que son 5 de poder, está bastante bien. Bishop. Mazo de control, es probable. Vale, con esto desactivo a Sentry. Y como a la derecha no se puede jugar, en principio se va a la izquierda, ¿no? Ah, pues se va a la derecha. Pues nada. Ok, vamos a mover aquí a este. Al Sentry a la izquierda. O puedo hacer una cosa mejor. Puedo mover al The Void, vender derecha, digo izquierda. Y ahora meter aquí a Sera. Y tengo 15, 19 de poder, que es mucho, ¿sabéis? Vamos a hacer esto. Vamos a vender izquierda porque me da un poco igual izquierda. Igual piensa que voy a hacer otra jugada diferente. Y quiero aprovechar la derecha ya que tenemos ahí al Sentry en el medio. No nos pueden reventar al Sentry, por eso me la juego así. Porque son 19 de poder. No, chaval, ¿cómo estoy, chaval? 17 de poder que le saco en el medio y que podemos aprovechar para intentar ganar. Y a la derecha pues simplemente es quitar el The Void de ahí. Y tenemos pues 15, 19 de poder, que es mucho. O sea, siendo sinceros, 19 de poder es muchísimo. Nos sacamos 10 de poder, que tampoco lo sé. Puede mover las cartas, puede meter otra carta ahí, lo que sea. Pero puede hacer el predict él de que realmente vamos a vender izquierda porque el The Void lo vamos a mover a la izquierda. Lo más lógico sería mover al Sentry a la izquierda para protegerlo con el Cosmo, ¿sabes? Sería lo más lógico. Mover al Sentry hacia la izquierda, proteger con el Cosmo y ya está. Es lo más safe. Lo más safe que podría hacer porque tendría 23 de poder. Pero ¿voy a hacer eso? Pues no, no vamos a jugar. Lo más inteligente aquí ya os digo que sería hacer eso. Pero yo creo que él se va a esperar que haga eso. Entonces quiero hacer otra jugada diferente. Simplemente, para que no se lo espere. Y ya está, pero ya os digo, mira, se ha rendido. Se ha rendido, pero lo más inteligente tal vez sería meter al Sentry, meter el Void aquí a la izquierda, vender derecha y ya está. Y en principio no puede ganar de ninguna forma, ¿vale? Pero eso ya depende de cada uno. Podríamos meter a Viper, por si acaso toca la flauta y le devolvíamos al The Void. O meter a Valkyrie y cambiar el poder de las cartas. Si me diréis, Titan, ¿para qué? Si vas a perder la ubicación igual. Pues para que no sacase tanto poder, simplemente. Pero bueno, eso ya va para gustos colores, ¿no? Pero ya os digo que igual probablemente lo mejor hubiese sido mover a Sentry hacia la izquierda y ya está. Pero bueno, no sé. Me la quería jugar para ver qué pasaba, ¿no? Vamos con la siguiente partida. Última partidilla del vídeo, vamos a ver contra quién nos toca. Por cierto, me queda una misión nada más para completar las misiones semanales. Solamente me falta una. Tengo 24, 25. Y a ver cómo empezamos aquí esto. Bueno, las cartas luchan entre ellas, así que voy a aprovechar para meter un The Hood. A ver si le parte en la cara al The Hood. Cualquier cosa que me juegue aquí me va a destruir la carta. O sea que me da un poco igual, si no lo puedo destruir yo también. Vamos a meter a Zhao al medio, que siempre renta esta ubicación, la Torre Stark, para ir sumando poder a las cartas. Mete un Daredevil, así que el turno 5 va a ser lo que vamos a hacer sí o sí. Hay que tener en mente eso siempre. Nos dan rocas, vale, pues yo voy a meter
a Shuri mismamente. Es más, podría meter a la izquierda al Demon, porque es bastante probable que no pueda hacer absolutamente nada para ganarnos ahí. Le va a reventar la carta, muy probablemente. Es probable que me vaya a meter un Galactus, ¿vale? Así que voy a meter por si acaso al Deathlock a la derecha. Vale, no va a llevar Galactus. Lleva mazo de Sandman, así que es lo más probable que me juegue ahora mismo un Doctor Doom o alguna cosa de estas. Voy yo primero que él. Así que lo que voy a hacer va a ser meterle aquí a Valkyrie. Para aumentarme el poder, simplemente. No hace daño a nadie. Vamos empatados, o sea que me da un poco igual. Y vamos a aprovechar para pillar ese poder extra, simplemente, porque me da más dos ahí, de jajas. Que si tiene a Doctor Doom, me va a joder muchísimo. Necesito cartas de poder, y no me ha dado ninguna carta de poder. La derecha la voy a tener que vender, porque si me toca Sentry, pues lógicamente el Sentry lo voy a jugar en el medio, ¿sabéis? O sea, porque a la derecha no lo puedo jugar, y a la izquierda no me merece la pena porque tengo el Demon. Entonces ahora mismo el que me puede salvar la partida es Sentry. No puedo jugar más de una carta, porque está el Sandman activo, está en el campo. Así que lo suyo es que ahora mismo me toque Sentry. ¿Qué cartas me faltan porque me salgan? Me falta porque me salga Carnage, Viper, Thor, Cosmo, Crossbones. Ahí está, ¿ves? El Doctor Doom. Sentry, nice. Nice, chavales, nice. Nice. Creo que se gana, ¿eh? Diría que se gana. Menos mal que me ha tocado el Sentry, tío. No voy a hacer Snap porque no la quiero jugar. Pero diría que se puede ganar la partida, ¿eh? Gracias al Sentry, tío. Madre del señor. Me va a dar la partida el Sentry, yo creo, ¿eh? ¿Qué puede jugarme este señor? América Chávez. Magneto. Se ha rendido. Yo creo que América Chávez Magneto me podía jugar, pero teníamos muy buenas posibilidades de ganar con Sentry ahí. Así que bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, pues dejad un fuerte like, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!